Pandemia COVID-19. Yo venía preparándome para esto, ya desde a partir de que empezó el COVID. El hecho de tener un local comercial, siempre tuve presente de que en cualquier momento se podía dar la situación, ¿no? Estábamos expuestos a un contagio. Y bueno, conversábamos en la familia, nos veníamos preparando de que si esto sucedía, teníamos que asumir la responsabilidad, porque esto de tener un local comercial, pues usted sabe que hay mucha responsabilidad, porque al llegar a ser nosotros contagiados, podríamos ser un foco de contagio masivo. Bueno, no nos esperábamos, pero llegó el momento, ¿no? Algo que sucedió conmigo puede suceder con otras personas. Síntomas. Empecé yo con un pequeño síntoma que me daba a sospechar. Entonces, eso sucedió el día 30 de julio. Decidimos de inmediato, el día 31, a partir de las 2 de la tarde, cerrar el local. Pero los síntomas fueron más acrecentando. Entonces, nos tuvimos desde el 31, el día domingo en la noche, cuando ya también pasó a formar parte de los síntomas, el hijo de mi esposa, que ya es una persona adulta también, y mi esposa, ya fuimos los tres. O sea, los síntomas eran bastante, bastante fuertes, dolor de cabeza, fiebre, un desmayo al cuerpo y todo, o sea, postrados, digamos. Pruebas PCR. Entonces, decidí también pues ya contactarme con un integrante del COE. El lunes 3 nos visitaron acá en la casa. Y bueno, a raíz de eso, ya ellos se direccionaron con la unidad médica, nos visitaron el mismo día. Y se hicieron los exámenes, que nos tomaron las muestras para hacer las pruebas PCR. Para el día 5 nosotros ya tuvimos los resultados, a pesar de todos los síntomas, que son iguales, bastante graves, porque dice que para muchas personas no son los mismos, para nosotros nos tocó bastante fuerte. Yo di negativo, sin embargo, mi esposa dio positivo, el hijo de mi esposa dieron positivo los dos. Y bueno, entonces, con dos positivos dentro del departamento, no daba más para pensar de que, aunque yo diera negativo, también debía estar contagiado, y con ello conllevaba también. Tengo un niño de 5 meses, la niña también, que es mi hija, que ya está en 14 años, y bueno. Aislamiento. Entonces, a raíz de ello y las recomendaciones médicas, nos hemos aislado definitivamente ya. Dentro del aislamiento voluntario, nosotros ya cumpliríamos los 15 días. Pero todavía ellos dicen que de acuerdo a la visita médica se tiene que cumplir los 14 días. ¿Estado de salud actual? El estado de salud en lo personal es un poquito débil el cuerpo, pero ya vamos con ánimo de hacer las cosas, las actividades. De mi esposa, bastante debilitado, ella todavía, si bien es cierto, ya está mejorando la situación. Entonces, digamos que nosotros estamos ya en una etapa de recuperación. Fueron los primeros 7 días bastante fuerte. Conmigo fue los primeros 4 días y luego ya empecé a recuperarme rápidamente con el hijo de mi esposa también, los dos. Él dio positivo, yo negativo, pero teníamos los mismos síntomas, pero los dos empezamos a recuperarnos. Mi esposa duró 7 días y a partir de los 7 días entonces ya empezó a reaccionar positivamente y ahora está un poquito mejor, le digo. Los peores momentos. El exceso de fiebre y el exceso de dolor de cabeza, mi querido Eloy. Eso fue lo que preocupaba. Con fiebre demasiadamente alta, teníamos que, como estábamos los tres, digamos, postrados, teníamos que hacer un esfuerzo para salir quizás ya con agua tibia, con agua fría, a tratar de controlar la fiebre. Y así, porque le digo, la fiebre es lo más fuerte y lo que más debilita el cuerpo. Usted hizo público su contagio. Era la mejor manera de hacerlo saber, hacer saber a la sociedad. Porque digo, con esto conlleva una mucha responsabilidad de uno junto a la familia, junto a la sociedad. Entonces, como tiene conocimiento, pues, yo le digo, mi local es uno de los que siempre ha tenido bastante afluencia, porque tengo ahí unas fuentes bancarias en las que visitan a diario. Entonces, no hay manera de decir tal vez tal persona vino, tal persona no vino. Incluso ha habido personas que han venido de fuera con esto de que se abrió la matrícula, vehiculares y todo eso. Yo he tenido bastante afluencia de ellos, pero como usted lo acaba de decir, pues es una responsabilidad de uno darle a saber a la sociedad, que a lo mejor puedan
prevenir o Dios quiera que nadie haya salido afectado. Entonces, nosotros nos vimos con ese compromiso y era por ello de que yo anuncié públicamente, tengo los síntomas, me he aislado y vamos a ver qué faltan los resultados. Luego, cuando ya salieron positivos los resultados, también di a conocer que dimos positivos. Mas, sin embargo, solamente yo sabía que en lo personal yo estaba negativo, pero mis dos familiares dieron positivos. ¿Se ha sentido discriminado? Que yo no, o sea, yo siempre a veces pienso que las circunstancias se dan de acuerdo a lo que uno piensa o de acuerdo a lo que uno siente, ¿no? Yo al contrario, he sentido con mucho apoyo de personas que me han conocido, me han llamado, me han apoyado, de personas, vecinos que han estado pendientes de mí, vecino que necesito, que le doy comprando, o mire, qué necesita, yo le doy, me han hecho llegar productos, Dios le pague, que papá Dios lo bendiga a ellos, han estado siempre pendientes de mí. Entonces nada sacamos con asustarnos ni apartarnos del todo, digamos. Obviamente que hay que tomar las debidas precauciones, ¿no? No he recibido ningún tipo de discriminación, más al contrario, como usted lo ha dicho, un efecto positivo de la sociedad. Lo digo en lo personal, no ha sucedido conmigo, no sé, quizás a lo mejor ahora que salgamos tengamos alguna repercusión, a lo mejor. Mensaje. Tomamos bastante en serio la situación. No es broma, digamos, quizás para muchos que son asintomáticos no va a pasar, pero también hay que ser responsables con la sociedad. Tuve el conocimiento de alguna persona por ahí. También tuvieron un caso similar y no avisaron. Entonces, eso se convierte en un foco para la sociedad.